Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Es una empresa que hace ciclo completo, cría, recría y invernada. En su momento hacíamos novillo pesado, después dejamos y ahora volvimos al novillo pesado. Y entonces ahí tenés muchas tareas como para realizar, desde los entores que hacemos en noviembre, después los destetes de hiperprecoz que se hacen en noviembre y diciembre, preservando siempre la condición corporal de esa vaca y teniendo en cuenta siempre los índices reproductivos y económicos de nuestra empresa. Y directamente después hacemos un destete tradicional ahí en abril-mayo, que se hacería el grueso, dependiendo de los años, si se hace más o menos destete y preprecoz, ¿no? Pero se haría el grueso ahí, y después se arrancaría con la invernada ahí en abril-mayo, de toda la ternerada. Todos los terneros que le vamos a dar de comer, o sea, que vamos a poder aguantar dependiendo del invierno, le damos una suplementación al 1 o un 1,5% del peso vivo. El ternero aquel que no vamos a poder soportar o que no vamos a poder darle de comer bien, se agarra y se vende en ese momento. Siempre también buscando un poco lo que es mercado y estas cosas, pero lo que podemos darle comer, damos comer, y lo otro se vende, porque no vamos a darle comer a todo y mal, preferimos enfocarnos en el novillo, el macho cabeza y la hembra cabeza, o en realidad todo el novillo, y se vendería el descarte y la vaquillita, lo que no hay para más. Y bueno, después va una invernada a campo, esos novillitos de ahí en que van a cumplir un año, cañadas naturales que cuando tienen agua, no es el caso ahora, porque está todo muy seco, pero cuando llueve normalmente, esas cañadas nos tapan de pasto. Prácticamente sin comida, sin darle suplementación, nos ganan 500 gramos por día a lo largo de todo el año esos novillitos. Y llegando a los dos años y medio, dependiendo justamente de estas condiciones, largamos el novillo pesado de campo. Por lo general hay años que tenemos que darle un segundo encierre sabiendo de que el campo ya aflojó un poco y tenemos que terminarlo, y tenemos que liberar el campo ese. ¿Por qué? Porque la camada siguiente del año siguiente estaría empujando y que nos está condicionando que van a ocupar ese lugar. Y lo que es, por ahí hay años que conviene hacer novillo liviano. Somos muy flexibles, vendemos novillo liviano, hacemos novillo gordo de 320, 330, o novillo invernada pesado, o novillo invernada. O sea, somos muy flexibles en ese sentido. Y depende mucho de lo que viene los años y del financiero de la empresa. Estamos muy, nos ajustamos mucho a eso. No tenemos sobresalto, no tenemos deuda. Es una empresa que prefiere la tranquilidad y no tanto crecer. Lo que es vaca de rodeo general, son más o menos unas 650 vacas y unos 500 novillos, entre su primer año y su segundo año, diríamos, los novillos. Y más o menos manejamos un rodeo de entre 1.800 y 2.000 cabezas en las 1.000 propias y 1.500 hectáreas alquiladas. Ya te digo, la carga se ajusta constantemente dependiendo de la oferta forrajera del campo. Hay años que, como este, la producción de la cañada es un 30% de lo que debería de ser, entonces la carga está ajustada a eso. Y ya te digo, es jugar con la carga y con esas cosas diariamente, porque nosotros preservamos mucho lo que es la vaca de cría. Preferimos hacer un destete hiperprecoz de precoz, dependiendo de cómo está la condición. Si vemos que ya se viene complicando con sitio con para el tener la vaca ahí al inicio del servicio, se hace destete sistemático, o sea, estratégico en ese momento, porque no siempre se lo haría, pero sabemos que tenemos que preñar la vaca, entonces no nos jodemos mucho.
Sí, una de las cosas que por ahí yo no comenté, pero vivimos en el campo toda la familia, entonces el día lo vivimos el día a día constantemente. Y todo el personal, tenemos tres personal que están muy involucrados en la empresa y los tres personal viven en el campo. Uno de los grandes problemas que tenemos en las, no sé si tanto allá, pero acá es que el personal no está queriendo vivir en el campo, está a 10 kilómetros del pueblo y va y viene todos los días. El día que llueve no viene, entonces vos decís, las cosas hay que hacerlas, llueve, no llueve, sábado, domingo, se hacen igual. Y entonces vos requerís que sea un relojito la empresa. Y sinceramente, el hecho de tener una empresa o un personal que esté capacitado, porque constantemente lo capacitamos con la gente del CREA, porque pertenecemos al, mi viejo pertenece al grupo CREA hace 34 años, yo tengo 35 y prácticamente nací en el CREA, no conozco otra cosa y así que estamos muy involucrados con eso. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.